Hola niños y niñas de primero básico, sean muy bienvenidos a una nueva clase de matemática, junto a la profesora Daniela, Romina y Bárbara. En la clase de hoy continuaremos viendo la nueva unidad Números hasta 20. El objetivo de la clase es leer y escribir números del 11 al 20 en cifras y palabras. Los materiales a utilizar en nuestra clase son tu libro Pensar sin límites con color, tu libro Pensar sin límites sin color parte 2, lápiz grafito y goma. Abre tu libro en la página 94. Recuerda que es el libro con color. Números desde 10 escritos con palabras. Observa el número y lee la palabra. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Escribe los números en palabras. Acá utilizaremos la estrategia de formar grupos de 10. 10 veces. 11, 12 y 13. Después de formar grupo de 10, contamos hacia adelante. 13. 13 veces en total. 10 osos. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 osos en total. Pensemos y reflexionemos. Comenta en casa la siguiente pregunta. ¿Es necesario leer los números en orden? ¿Por qué? Puedes escribirla en tu cuaderno la respuesta. Pausa el video si necesitas más tiempo para pensar. Trabaja solito. Recuerda que cuando decimos trabajar solito, debes enviarle las tareas a tus profesoras. Para ello, pausa el video y busca los siguientes materiales. Libro Pensar sin límites sin color parte 2, lápiz grafito y goma. Comencemos. Abre tu libro sin color en la página 67. Suma. Recuerda, para poder sumar y que te sea más fácil, ocupa las estrategias ya aprendidas. ¿Cuáles? Forma grupos de 10. 10 más 3 es igual. El resultado debes colocarlo acá en las líneas. 10 más 4, 10 más 5, ¿te das cuenta cómo yo leo las frases numéricas? 10 más 6, 10 más 9, 10 más 10, 2 más 10, 8 más 10 es igual a, y debes colocar los resultados. Vamos con la siguiente actividad. Escribe con palabras el número que corresponde. Acá he formado un grupo de 10, 10 calabazas. 11. ¿Te das cuenta que? 11 calabazas. Vamos con la siguiente actividad. 10 tortugas y debo contar hacia adelante y escribir el resultado aquí como en palabras, como está destacado acá. Debes escribirlo en palabras. Abre tu libro en la página 68. 10 pelotas y cuenta hacia adelante para escribir el resultado. 10 gorros y cuenta hacia adelante para escribir el resultado. 10 galletas. Escribe acá el resultado contando hacia adelante y ocupando la estrategia de tachar. Mira acá. ¿Tenemos cuántos grupos de 10? 1 y 2. ¡Fácil! Escribe acá el resultado, pero lo debes escribir en palabras. Recuerda, escrito en palabras.
Muy bien, ahora los invito a trabajar. Pon en marcha lo aprendido y recuerda enviarles tus tareas a las profesoras. Que estemos muy bien. Nos vemos el próximo martes.